Las autoridades de seguridad aseguran que desde la madrugada implementaron varios operativos policiales para prevenir actos delictivos en la ruta de Antigua Guatemala a la capital, debido a la suspensión del transporte de pasajeros que comenzó ayer por la tarde, luego de un ataque armado en contra de un piloto de los Transportes Orellana. Hoy a partir de las 4:30 de la mañana, las unidades policiales involucradas iniciaron a reportar las acciones que estaban llevando a cabo, tanto acá en el área de Zacatepeques, como en el sector de Misco, Calzada Roosevelt, y sector de la zona 3, que le corresponde a la comisaría 11. Algunos son multidisciplinarios en la Calzada Roosevelt, con participación de unidades especialistas como DIPRONA, la unidad Globos Grill, que está patrullando el sector de la Calzada Roosevelt. El servicio de pasajeros solo llegaba a San Lucas, Zacatepeques, en el transporte ordinario y de microbuses por 5 y 10 quetzales, lo que generó molestias en los usuarios. Yo me siento mal porque nosotros vamos con mi papá a Guatemala y no hay camioneta. Entonces no sé cómo le vamos a hacer para llegar a Guatemala. Pues nos afecta por la sencilla razón de que ya viste que la gente más necesitada, las que van a trabajar, a mí, en sí me afecta porque pasa muy tarde la camioneta. Muy tarde ya me atrasa para los mandados que tengo que hacer. De acuerdo con los transportistas, el servicio de pasajeros podría regularizarse mañana miércoles. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán.